muy fuerte porque se ha puesto de moda después de... Bueno, ahora ya no sé si lo hacen, pero se ha puesto de moda el gel hidroalcohólico después de la pandemia. Y nosotras, Andrea y yo, que estoy aquí con Andrea, llevamos utilizándolo desde que teníamos, ¿cuánto? No sé. Sí, pues 15-16 años, literalmente, o sea, cuando nos conocimos. Yo no sé si te lo... Yo creo que te lo vi a ti. Creo que sí. Y entonces yo empecé, sí, lo compré. Sí. Y muy siempre. Útil. Para sí. comer en cualquier lado. En verdad no sé por qué no íbamos a al baño, a lavar las manos. Bueno. Y era como que nos quedábamos en la mesa y con el. Y ya está. ¿Qué significa esto, no? Pues eso. Se viene mudanza, chicos. Madre mía. Well. La pereza esto, ¿eh? Pero bueno, a lo que toca. Tengo por aquí estas dos cajas. Y tengo... Bueno, esta que es así, más pequeñita. No sé muy bien para qué. Bueno, para meter algo más pequeño, obviamente. O zapatos. Y esta... Así que, bueno, les voy a poner un poquito de celo para que esté más asegurado. Y voy a empezar a hacer cajas. O sea, no he hecho nada de mi habitación, pero yo creo que empezaré por los libros, porque tengo varios libros aquí debajo de la cama. Entonces yo creo que empezaré por eso. Y bueno, también me gustaría el tema ropa, pero eso ya... Irá en bolsas, imagino, y no con tanta prisa, porque además eso lo podemos ir llevando nosotras, si acaso, pero los libros, claro, pesan. Entonces, de cara a la mudanza, tenemos la mudanza a mediados de junio. Ya hemos hablado con, pues eso, con el de las mudanzas. Espero que no se retrase, que también podría pasar. Voy a ir haciendo cajas. Queda bastante, pero bueno... Pero es que he abierto hoy para guardar algo en esto, debajo de la cama, y mi madre me ha dicho, madre mía, ¿cómo tienes eso? Porque claro, es que para quien, yo creo que sí que lo di, sí, lo dije. Bueno, para quien no lo sepa, pues me quitaron varios armarios. Vamos, me quitaron, es que mi madre los vendió. Y bueno, como justo pues una amiga de mi madre los quería, pues aprovechamos ese momento y claro, me he quedado yo sin armarios y digo, ¿y dónde meto yo las cosas? Menos mal que tengo esta cama que me mandaron no hace mucho y bueno, pues he podido meterlo ahí casi todo porque si no, no sé qué hubiera hecho. Pero claro, lo metí corriendo sin poder colocarlo y tengo un lío. Ahora mismo tú me dices, dame no sé qué o dónde tienes tal cosa, no tengo ni idea. Me crea un poquito de ansiedad, la verdad, esta situación. Open my eyes, I slept through the day. Slept through the day, feeling uneasy, I push it away. Push it away. Last night was fun, don't feel like today. Feel like today, let's do it again, let's go on a date. Cause tonight I'm gonna take you out and live the dream that we've been talking about. So we can dine and spend up all our Vaya pelos. O sea, bueno, mi look de mudanza, ¿vale? No vamos a opinar. En fin, yo no sé ni qué estoy liando, ¿vale? Igual la lío más que otra cosa, pero es que tengo que sacar cosas para ver qué es lo que hay. Porque es que, mira, o sea, hay como... Hay muchas cosas. Estos dos libros estaban enterrados, ¿vale? Entonces, claro, yo necesito, pues eso, sacar para ver qué es lo que hay, porque si no, no encuentro. Aquí tengo mochilas. Hoy no tengo práctica de conducir, entonces voy a aprovechar a hacer esto, porque si no, va a ser una locura.
Y a ver, que podría tener muchas más cosas también, es verdad. O sea, que bueno, que dentro de lo que cabe. Pero claro, también no es solo lo que tengo aquí, es lo que tengo en este armario, que lo tengo lleno, en esto, en la mesilla, que la tengo por allí, las cosas que tengo por aquí. Voy a sacar todo y voy a intentar ordenarlo un poco para saber qué es lo que hay. Pues las cosas de verano juntas, por ejemplo, jerseys ya no voy a utilizar, entonces los juntaré todos. No sé si los dejaré aquí o los meteré en una bolsa, pero por lo menos juntarlo para intentar ordenarlo. Esto tengo más ropa en el armario. Tengo más ropa en el armario de mi madre. Actualización después de varias horas. En esta caja he metido libros, tampoco voy a meter mucho más porque si no va a pesar un montón. Aquí, bueno, estos son también algunos libros y bueno, cosas de cuando era pequeña, dibujos y esas cosas que me gustaban a mí. Películas que en verdad no sé para qué, porque no tengo dónde meter un disco, pero bueno. Esto que me lo mandó BlueJeans, pues ya lo he metido por aquí. Y con esto para que no se rompa. Bueno, esto no se puede enseñar mucho porque es de cosas de cuando era pequeña, del instituto. Esta es la foto de la orla. Y tengo pues cosas que llevo sin mirar un montón. Y es básicamente de cuando era pequeña también. Esto es un diario de 2014. Esto es un libro que escribí yo. Es que he escrito varios libros cuando era pues más pequeña. Entonces, pues no sé, lo tendré ahí apuntado. Esto, si no recuerdo mal, creo que tengo las Hello Kitty. Efectivamente, Dios. No sé si alguien las coleccionaba. Venían en unas galletas con la cosa esta. Esto es un flan y se les podía cambiar. Y bueno, no sé. Me dedicaba a coleccionar esto y a consumir las galletas. Vaya tela. Aquí más cosas pues de inglés, de cuarto de la ESO. Por aquí he quitado varios libros que tenía y eso también lo he despejado un poco. Ok, y aquí aunque veis muchísimas cosas, porque obviamente todavía queda bastante y no me voy a poner a llevar ropa donde no voy a saber dónde meter. Pero bueno, el caso es que ya está bastante colocado. Por aquí tengo todo abrigos, ahora ocupa mucho menos. Por cómo los he colocado, jerseys, esas dos son de jerseys, eso también, todo jerseys, sudaderas, que bueno, las seguiré utilizando obviamente, pero como tampoco tengo mucho espacio donde meterlas, pues las dejo ahí. Todo eso son camisetas, esa bolsa de ahí llena de bañadores, toallas, muy de verano. Por ahí vestidos, más camisetas, eso es todo pantalones cortos y faldas. Aquí, bueno, es un poco de mix, la verdad. Bueno, esta colcha, se dice. Bueno. Esto todo es como de entretiempo, digamos, pijamas. Y este que es que ya no hace tanto o sea, frío, no hace tanto frío, entonces pues ya lo voy a guardar ahí. Esto todo es de hacer ejercicio. Esto debería de limpiarlo, la verdad. En estas cajas tengo zapatos, más zapatos. En fin, pero bueno, la verdad que ya, bueno, hay muñecos, pero dentro de que tampoco está súper colocado, pero ya sé más o menos dónde están las cosas, que me da mucha paz mental, la verdad. Y por aquí tengo esto, que tengo que mirarlo, porque aquí, por ejemplo, es que tengo productos nuevos que no he utilizado nunca. Este sí que lo compré yo, que es un desodorante que está muy bien de Velea. Lo he metido aquí porque estas son cosas que no he utilizado.
que también debería meter otras, por ejemplo, las que me mandaron de Sephora, pues las voy a meter por aquí también. Aquí tengo una cámara, tengo, yo qué sé, aquí cosas de que he utilizado para, bueno, esto que es de una lámpara que no pinta mucho, pero sabéis que es que tengo que hacer limpieza. Estas son cositas que he ido utilizando para escenas de clase, para mi, madre mía, qué polvo. Para mis escenas de interpretación. Os dejaré una foto por aquí de cuando utilicé esto. Y bueno, la verdad que lo quiero guardar porque nunca se sabe cuándo lo puedo utilizar. Así que tengo una cantidad de papeles ahí y más detrás. Bueno, es que mirad qué lío tengo aquí. Es que claro, con esto de que ya no tengo armario, o sea, no tengo más armario, pues claro, lo he metido todo ahí pues un poco a mogollón. Entonces por eso se ve tan liado. Bueno, y que lo tenía un poco para eso, para papeles y demás. Pero yo creo que a lo mejor aquí hay muchos papeles que van a ir al trastero porque no los utilizo, otros sí. Entonces yo creo que los podría meter en esta bolsa o alguna otra cosa, no sé, y irlos trasladando. Porque está muy bien, la verdad, pues para meter ese tipo de cosas, dejarlo en una estantería y traer la bolsa para meter más. Ah, bueno, cállate, que tengo que meter esto. Tengo que hacer sitio. Tengo que decir que este tipo de cosas, pues eso, colocar, hacer cajas, tengo amor-odio. Porque hay una parte en la que es verdad que disfruto muchísimo ordenando, ¿vale? Pero hay otra que me da una pereza y digo, y estoy guardando cosas ahora mismo que luego la mitad a lo mejor podría o tirarlas o regalarlas, pero al final por un poco de pereza, la verdad, pues no me pongo, bueno, y falta de tiempo también, no me pongo a mirar todo lo que tengo. Yo tampoco soy una persona que guarde muchísimas cosas, pero hay algunas que me es difícil, pues eso, tirarlas o regalarlas o lo que sea, deshacerme de ellas, vaya. Por ejemplo, las Hello Kitty, pues ya me encontrarás tú. ¿Para qué voy a querer las Hello Kitty? Pero es como una cosa que de cuando era pequeña que, no sé, me da como en pena, ¿no? Y digo, ay, es que esto me encantaba. Pero bueno, con algunas cosas la verdad tendré que, pues tendré que deshacerme de ellas, porque es que si no esto es acumular y acumular y nunca acabas. Pero bueno, después de tantas mudanzas, os aseguro que me he deshecho de muchísimas cosas que no tengo ahora, que ni me acuerdo. O sea, tampoco es que las eche de menos, porque es que ni me acuerdo qué eran. Pero eso, que podría tener, ya os digo, muchísimo más. No me quiero imaginar la gente que no se muda y no hace limpieza y que acumule cosas. Porque es fácil al final, es que vas guardando cositas y madre mía, y luego las miras y dices, ¿y yo por qué guardé esto? Pero bueno, ¿para qué me sirve si no lo voy a utilizar, no? Mi comida favorita, arroz a la cubana. Ah, dice. Ay, 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 las bolas. Espera, me se ha quedado atascado. Ay, Dios mío, a ver. Espérate. Bueno, pues estoy en el piso y aquí no hay nada. Doble bloque. Os voy a enseñar cómo va. Ay, Dios mío. Vaya panorama. Pues aquí ya. Tengo una luz, ¿eh? Dios. El otro día pensé que no podía estar peor, pero sí. Bueno, que todavía no está terminado. Entonces, la habitación de Julia empezaría aquí. Vengo aquí al baño, pues no es cuestión, pues mira. ¡Qué guay! ¡Qué chulo! Sí, esto va a ser. Esto es lo que ponen, yo creo. No entiendo mucho. Así. Mira, mira, qué bonito. No lo sé. Qué guay. Y mira que, oye, pues va a quedar un juego bonito aquí. Sí, lo podremos decorar bien. Claro, y se abrirá hacia allá, digo yo. Por dentro, hacia allá, dentro. Por eso, sí, en plan así. Sí, sí. Pues súper. Pues sí. Mira, aquí da para hasta un algo, no sé. Sí, aquí podemos poner algo. Hombre, tampoco mucho, porque a ver, yo hago así y claro. No, pero es bastante, pero una bueno, cosita estrecha, claro, como un zapatero o algo así. O aquí, incluso, mejor. Sería. Pues depende para dónde abra la puerta. Porque, claro, pero si abre así. Si abre así, aquí mejor. Que imagino sí. Que abrirá así, sí, lo normal. Sí, pues si sería aquí mejor. Aquí a lo mejor, claro. Un pequeño. Un, bueno, si sí. Sí, un zapatero estaría guay a lo mejor. Ahí. Oh my god. Va a quedar muy bonito, ¿eh? Aquí donde lo veis.
Pero, joder, ya además viéndolo así, te haces una idea de que, por ejemplo, lo que decíamos, que aquí no va a haber puerta, que antes había una puerta, la están tapando. Esto se va a quedar así, solo que imagino que pondrán algo de madera o no sé, para que quede bien. Ay, mira qué gracioso esto, que me parto. Y ya se ve todo esto más abierto, cómo va a quedar realmente. La última vez que lo grabé iba por aquí, pero han quitado un poquito más porque no tenía mucho sentido como lo habían puesto. O sea, como lo había puesto la de... pues la que diseñó... Ay, me da como cosa pisar aquí. La que diseñó la cocina. Y es que realmente no sabíamos hasta dónde se podía tirar, por eso, bueno, pues... luego sí que han podido tirar un poquito más para que quede mejor. Porque claro, aquí va a ir la encimera y aquí va a haber dos banquetas para que nos podamos sentar viendo la tele. Vamos, viendo la tele, ¿no? Viendo, o sea, digo viendo la tele porque la tele va a estar ahí, pero viendo el salón me refiero. Entonces va a venir por aquí, más o menos. Y claro, como esto llegaba antes hasta aquí, pues desde una banqueta no ibas a ver el salón y desde la de la izquierda sí. Y no tenía mucho sentido, o sea, iba a quedar bastante raro. Con lo cual, así va a quedar muchísimo mejor porque las dos banquetas pues dan hacia el salón y... bueno, no sé, yo creo que va a quedar súper bien tan abierto todo. Pinta un poco mala, ¿vale? Porque es que mirad, pero... hay que tener la mente abierta. Uf, hay una luz y eso es súper importante, así que ya solo con eso, como que a mí me da otro feeling, aunque esté todo hecho un desastre, de decir, joder, qué bonito se va a ver, ¿no? Y eso que está un poco tapado, que no están las persianas subidas del todo, como veis. O sea que imaginad. Bueno, aquí tenemos los baldosines de la cocina y el suelo. Mira, un montón, ¿eh? Lo normal es que sobre. Claro. Es que, date cuenta, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es que mira. 9 cajas. Sí. Y aquí ni te cuento, mira todas las que hay. Qué barbaridad. No, pero es bonito el suelo, ¿eh? Sí. Me gusta más este, porque estamos entre dos, pero... sí, es muy bonito. Este es más bonito. Me han dicho en comentarios que había que tener cuidado con elegir suelos que te resbalen. Ah. Y que hay que mirar que sean antideslizantes y tal. Y si tú tocas... esto no resbala nada, es, no. Tiene como una especie de... ay, es mate. ¿Y esto qué es? Dios mío. Ah, ¿eso serán aislantes o algo? ¿O qué? Parece piel de... uf, da un poco de repelús. Es como entre cartón y piel de oveja. Ahora cada vez que grabo cosas, por ejemplo aquí, a ver, pues pienso en cómo se van a ver en la otra casa. Ay, sí, sí. Y digo, pues que no va a tener nada que ver. Ahora que tengo una triste pared blanca, luego voy a tener un fondo muy chulo. Bueno, voy a tomar unas fresas con esto que es de Navidad, pero bueno, y cafecito, estilo como los abuelos, ¿eh? Me he dado cuenta ahora, digo, en verdad es algo que hacían siempre los abuelos, no sé si ahora lo hacen, lo del café después de comer. Ah, sí. Y nosotros lo hacemos. Toda la vida. Nos, de decirnos, eso quiero, quiero, a ver, estas galletas, que están muy ricas, la verdad, Santibel. Estas son de arándanos y hay otras que son como de chocolate, ¿no? Sí, bueno, tienen muchas estos y de y no sé qué con naranja. Las compramos en el Carrefour. Y eso, que dejándonos en los comentarios si vosotros también tomáis café después de comer. Bueno, yo a veces, no siempre, pero tú es sagrado. O sea, para mi madre es sagrado. Estaba yo aquí subiendo un vídeo y resulta que de repente escucho algo raro. Y veo a esta mona que ha saltado de ahí de la cama a aquí. O sea, no es... pero escúchame, aquí hay... vaya, tela contigo, pero mírala. Anda, que te gusta mi silla, ¿eh? Madre mía. Qué tía, nunca lo ha hecho. De subirse aquí sola.